¿Qué tal, amigos? Bendiciones, ¿cómo están ustedes? Hey, este día andamos por acá en San José Capulín, viendo a ver si ya están los mangos. No, mentira. Andamos por allí. Pues ustedes saben, en este canal también nosotros nos caracterizamos por hacer obras sociales y poner pues en las redes las quejas de muchos salvadoreños menos favorecidos, que pues difícilmente la vida les sonríe. Y en este caso andamos por acá en la casita de Adelio Peraza, que él pues unos días atrás nos estuvo diciendo que si podíamos venir por lo menos a tomar un video, a ver si pues por ahí salían personas de buen corazón que le pudieran ayudar a arreglar su casita, ya que es toda, prácticamente toda, toda de plástico negro. Hay muchas casas de plástico negro, pero que al menos tienen techo de lámina. Pero en este caso aquí nuestro amigo, pues toda, toda es de plástico negro con madera que él fue juntando por ahí. Y pues aquí abajo le ha puesto el zacate para que no se le hagan bombas de agua, pero miren, es inevitable casi. Así es que pues ahí andamos nosotros, como siempre les digo, no se obliga a nadie, esto es a pura voluntad. Lo que sí se le pide a la gente es que comparte el video, porque entre más se comparte llega a más personas y de repente pues sale ahí, porque así nos pasó con el caso de Miriam. En el canal no pudimos recaudar mucha ayuda, pero otras personas que trabajan en el mismo rubro que yo, digámoslo así, gestionaron para las ayudas. ¿Qué tal, viejo Adelio? ¿Cómo está? Por aquí estamos barriendo parte de la casita. Pues cuéntele ahí a la gente qué es lo que usted quisiera, en lo que le puedan echar la mano. Ah, pues si se pudiera que sea una laminita para ya no aguantar agua, porque es muy duro estar batallando con plástico. Cuénteles cómo usted con su esfuerzo ha podido hacer esta casita, consiguiendo palitos y... Siguiendo maderita del monte, porque no hubo para dónde ir. Con esfuerzo, con trabajito, logré ajustar unas fichitas a comprar el plástico. Nosotros nos gusta ser sinceros en nuestro canal. Este hombre ha pedido varias ayudas, pero aquí no me gusta dejar enredo. A él le gusta echarse los tacanazos de vez en cuando, echarse los tragos y la gente por eso lo discrimina. Cuénteles usted qué ha pasado con las ayudas que ha solicitado. Pues la verdad es que no se pudo solucionar las ayudas porque más desconfianza tenían, por eso me discriminaban mejor. Y aquí han venido varios solo a reparar la casita, todo eso, a hacerme burla. Eso es lo más triste, ¿verdad, viejo? Que Eso es pecado. en vez de ayudarle, mejor han venido a burlarse. Es normal eso, siempre pasa. Pues miren, amigos, aquí les dejo este caso y como les digo, yo sé que la situación está difícil. El dinero está escaso por todos lados. Y pues si alguno de ustedes siente la voluntad y el deseo, pues acá les dejo mi número de WhatsApp, 6306-1955. Ahí se pueden comunicar con nosotros, ya que pues estas personas, ellos ni siquiera contar saben, mucho menos quizás ir a retirar una remesa o qué sé yo. Y pues ya ven la condición en la que está la casita, y es que está nueva, la acaba de hacer. Y aquí ya tiene listo para seguirle agrandando según se ve. Y pues él no pide mucho, de lo que estaría pues es pidiendo unas sus láminas para ponerle encima para que ya no esté tan caliente. Y bueno, como él mismo dijo, las personas a veces pues en vez de venir a ayudar, lo que hacen es venir a reparar. Y miren aquí, justamente en un tapesco como este, pero más bajito, ahí dormía yo antes. Días en el suelo, cuando la familia creció más, pues dormíamos en el suelo. Y qué bonito también sería que pudiéramos reunir ayudas para comprarle una su cama al viejo también, que allí duerme en esa colchoneta en el suelo. Pero como les digo, esto no depende de mí, sino de ustedes. Yo le puedo colaborar con un par de láminas, como siempre lo hemos hecho. Pero la verdad que pues miren, también el piso aquí está
todo disparejo, porque pues para ponerse a escarbar aquí, va viejo, se le iba a hundir y se Sí. le iba a meter el agua, incluso se le estuvo metiendo, veo yo aquí con las lluvias que han estado cayendo. Así es que amigos, pues como les digo, esto no es obligación ni quiero que nadie malentienda las cosas, nosotros lo hacemos de buena voluntad, esperando, pues deseando. Miren, aquí también este hombre cocina, porque él es solo, tuvo hijos, tuvo mujer, pero pues ya, esa es otra historia. Y aquí tiene él sus trastes donde cocina, que por cierto, ya nos vamos a formar una, ya nos vamos a fabricar una sopa de menudo, ay viejo, ya vamos a ir a buscarlos por ahí. Va. Así es que estaríamos pues solicitando, como les digo, la colaboración de ustedes para comprar unas láminas y también ver si le compramos una camita al viejo, a ver si podemos hacerla ahí. Así es que, como les digo, si ustedes no pueden colaborar con dinero, ayúdennos compartiendo el video. Gracias a Dios yo ya tengo comunicación con otras personas que hacen lo mismo, y les vamos a pasar allí vamos a grabar otro video para Facebook, porque ellas allí los ponen en Facebook. Yo voy a dejar este acá en YouTube, lo voy a compartir también en Facebook. Y esperamos de todo corazón que, así como siempre nos han atendido al llamado, como les digo, no importa si no pueden dar dinero, es muy importante que compartan el video para que llegue a más personas. Y qué bonito sería pues comprarle unas láminas para el techo a este hombre y también para una camita. Así es que pues primero, confiando en Dios, lo dejamos a la voluntad de Dios, y después a la voluntad de buenas personas. Por cierto, que de estas cosas tenía años de no verme. Estas eran o son las refris de este tiempo, porque aquí uno colgaba las cosas, les echaba sal y las colgaba aquí. Y por ahí no podían pasar los ratones. Así es que buena estrategia. ¿Algo más que quiera decir, viejo? Batallado mucho, pero ojalá mis amigos me logren echar la mano, pues gracias a Diosito Por que allí aquí nos estamos. estaban, por allí nos estaban contando que quizás también tiene ganas de traerse a su mamá para acá a vivir con usted. Sí, Porque es que la verdad que ella en la noche llegan babosos a andarme queriendo amenazar. Pues allí sí está complicado. Entonces usted se la traería para acá. Sí, yo eso quería hablar con usted también, cómo va el Sí. asunto ese, va. Si él va, si es Sí, decisión suya, pero ese es otro, podemos. ese va a ser otro tema. Ajá, pero. Ese lo podemos discutir ya en privado, porque pues Ajá. ya son cosas que no podemos meter aquí en el canal. Sí. Pero como le digo, lo importante es que ver si arreglamos aquí para que usted se traiga a su mamá. Sí, hombre, Y ojalá, mano. ya después veremos. Pues como les digo, amigos, allí les dejo mi número de WhatsApp. Miren, este animal descansó hoy porque está lloviendo. Sí. Primero Dios que sí. Pues les digo, cállate, gallo malcriado. Pues yo le tanteo que, bueno, para estas casas sí se van como unos 30 pliegos de lámina. Por lo menos, va bien. No, unos 30, no, unos 23, 24 pliegos. Pues no estaría tan difícil. Hay una lámina que cuesta $6, que para el techo está buenísimo. Así es que, pues, si nos ponemos todos la mano en el corazón, pues a lo mejor lo logremos. Pero como les digo, pues ahí es decisión primero de Dios, que toque corazones, y dependiendo la disponibilidad de cada persona. Y como les digo, aquí nosotros no dejamos enredo. A este hombre lo discriminan porque le gusta echarse los tragos, y aquí se los decimos de primera mano, pero nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Yo he pasado por esa etapa de ser borracho, y la discriminación es tremenda. Pero como les digo, cada quien tiene su manera de pensar. Nosotros vamos a subir este video, y ya les digo, ahí está mi número de WhatsApp, 6306-1955. Ahí se pueden comunicar con nosotros para que gestionemos
si usted tiene voluntad para hacer alguna ayuda a esta persona, que pues como pueden ver aquí las casas son de ese tipo, pero la más dañada o la más pobre es esta. Así es que Dios me los bendiga a todos.